llaman Kirinli. ¿Has venido a ver lo que hiciste? Lo que le ha pasado a Seher no es coincidencia, es tu culpa, eso está claro. Lo preparaste minuciosamente. Querías castigarla porque tiene la custodia de Yusuf, ¿verdad? Y le pusiste una trampa. Capitán, tiene que ver algo. Tu oscuridad no funciona para mí, Kirimli. Sé que tú tienes la culpa. Seher, es hora de la cena. ¿Puedes comer algo? Antes quisiera hacerte una pregunta. No, no tengo hambre. Perdí el apetito. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo te llevas con Yaman Kirimli? ¿Cómo ha sido su relación últimamente? ¿Uno o dos días antes de que volvieras? ¿Ha sido cordial? ¿Por qué preguntas eso? ¿Estás segura? ¿Qué pasa, Firad? ¿Estás sospechando algo? Aunque no estamos seguros, creemos que Yaman Kirimli puede estar involucrado en esta situación. No, él jamás haría algo como esto. Si fuera tú, no estaría tan segura, ¿sabes? ¿Dices eso porque te ha enviado a sus abogados? No, no es por eso. Aunque no lo parezca, puedo ver su sentido de la justicia. Estás pensando eso porque no lo conoces. Soy una parte de Yusuf. Y él es la otra. Es imposible que me hiciera algo como esto.